Hola, bienvenidas y bienvenidos a Palabra de Mujer. Hoy nos acompaña la doctora Nancy Piedra Guillén, quien es socióloga, profesora e investigadora de la Escuela de Sociología y de la Maestría en Sociología de la Universidad de Costa Rica. Con ella vamos a abordar la conversación relacionada con su último libro, que se titula Amor y Desamor, el afecto y el poder en las parejas de la Costa Rica urbana contemporánea. Gracias por acompañarnos, Nancy. Bienvenida. Bueno, un placer de estar aquí en el programa Palabra de Mujer, una vez más, por dicha, y espero seguir viniendo. Nos interesa, Nancy, conocer en primer lugar cómo es que nace una investigación de esta naturaleza. ¿Qué te motiva a desarrollar esta investigación? Y, en general, ¿cuál es la orientación que tuvo la investigación? Bueno, en realidad es un proceso de larga data, ¿verdad?, para mí. A nivel personal, llevo años de estar investigando en el tema e inició, digamos, producto de otras investigaciones que ya había estado realizando. Realizaba investigaciones sobre todo en lo que tenía que ver con la construcción de la identidad de género en las mujeres y los procesos de cambio en la construcción de esa identidad. Y resulta que encontraba, digamos, en mujeres que participaban en procesos organizativos a nivel político, a nivel barrial, a nivel nacional, que en su proceso de construcción como líderes y lideresas que eran en ese momento cuando yo trabajaba esos temas, se generaban una serie de cambios en sus vidas, en su proceso personal, en cómo se percibían a ellas mismas, pero notaba que había un ámbito que era particularmente difícil, en donde los cambios eran más leves. Entonces, de pronto veíamos a mujeres con grandes capacidades a nivel social, a nivel organizativo, de proyectarse hacia las comunidades, de movilizar personas, etcétera. Y resulta que en el ámbito de su vida familiar y en el ámbito íntimo, pues el asunto no resultaba tan evidente, digamos, esos procesos de cambio. ¿Cuáles cambios me refiero? Por ejemplo, en lo que era la distribución del trabajo doméstico, en lo que era, por ejemplo, la toma de decisiones en la relación de pareja. Entonces, me empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué este ámbito de lo íntimo, de lo personal, de lo familiar, tiene, digamos, más dificultades y menos posibilidades de generarse cambios en la vida familiar, a pesar de que ella era reconocida ya como en la familia, digamos, como una persona distinta, en donde, por ejemplo, era muy admirada por sus hijos, por sus hijas, por su propio compañero, si lo tenía, pero con dificultades para generar cambios prácticos. Entonces ahí me empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esas dificultades? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí justamente fue en donde fui encontrando, digamos, este vínculo que es el que establezco en el libro y que representa, por ser un trabajo y una investigación de carácter sociológico, una dificultad para abordarla teórica y metodológicamente. Entonces, ¿cuál es este vínculo? Bueno, de pensar que en las relaciones íntimas, en las relaciones de pareja específicamente, tenemos dos ámbitos fuertes y que podrían ser algo contradictorios, que es el ámbito del afecto y del amor como tal, y el ámbito del poder, que siempre está presente en toda relación, ¿no? Social y, por lo tanto, personal y familiar. Entonces, empezar a pensar en cómo se afectan uno y otra elemento, empezar a construir como una dimensión de análisis para poder captar, bueno, qué es lo que está pasando en este terreno, en este ámbito, y cuáles son las dificultades y las posibilidades también de cambio que podemos generar, ¿no?
y que estamos hablando que son procesos que, de cambio, que de pronto pensamos que son muy específicos, ¿verdad? Relativos a nuestra vida íntima, personal, individual, pero que tienen un contenido profundamente social. El libro estudia relaciones de pareja. Y se señala claramente que esas relaciones de pareja también están atravesadas como relaciones de poder. ¿Podrías especificarnos un poco mejor el tipo de parejas que estudiaste y por qué ese tipo de parejas? Bueno, para poder hacer el trabajo, definí una serie de criterios de selección, ¿verdad? Para decir, bueno, no puedo captar todas las parejas que existen, ni tengo esa capacidad de recursos materiales e intelectuales, pero puedo delimitar, ¿no? Que es como el proceso que hacemos de trabajo en investigación en general, en las ciencias sociales. Y en este caso, yo pensé en parejas estables, y cuando hablo de parejas estables hablo de ciertos criterios, que no es que sea así como algo tan fuerte y tan estructurado, sino que por lo menos nos permita en términos de tiempo observar ciertas prácticas de la pareja. Entonces, en este caso establecí por lo menos unos 3 años, ¿verdad? Una pareja constituida y que al menos tenía 3 años de tener convivencias, y si no vivían juntos, que sí compartieran proyectos, ¿verdad? Con proyectos comunes, que son, por ejemplo, proyectos ya que nos proponemos a nivel de pareja, a nivel económico, de propuestas, ya sean recreativas, formativas, familiares, pueden ser también. Entonces, son personas que ya se perciben como pareja y no individualmente, ¿verdad? Que no miran sus proyectos personales solo desde sus necesidades e intereses totalmente individuales, sino que miran a la otra persona como parte de su vida y que la han integrado. Pero a la vez, por ejemplo, me interesaba captar la diversidad, ¿verdad? Entonces ahí también me planteé el tema de, muy interesante, parejas medianamente estables en términos de tiempo, de estos 3 años de duración y más, porque hay de lo mínimo 3 años a unas que llegan 35, casi 40 años, pero que también fueran diversas en su composición. Es decir, me refiero a que parejas heterosexuales, parejas lésbicas, parejas gays. Entonces, eso para poder analizar, bueno, ¿qué pasa? En la relación de poder, qué pasa con respecto a las asimetrías que existen en la relación de pareja, qué pasa con la construcción, digamos, de los procesos democráticos al interior de, de las parejas. ¿Son más democráticas las heterosexuales que las homosexuales o viceversa? ¿Qué encontramos, digamos, ahí de forma particular y específica? ¿Puedo contar con una teoría con respecto a lo que es el amor y el poder? Vamos a dejar ese tema ahí, Nancy, para ir al corte, y regresamos de inmediato con nuestro programa Palabra de Mujer. Seguimos en nuestro programa Palabra de Mujer, conversando con la doctora Nancy Piedra Guillén a propósito de su libro Amor y Desamor. Es una investigación que decíamos en el segmento previo, Nancy, que es una forma de estudiar y entender las transformaciones de la sociedad costarricense desde el ámbito de las transformaciones de las familias y en particular de los vínculos de pareja, que señalabas fueron caracterizadas 3 tipos diferentes de relaciones de pareja, para tratar de entender un poco más a fondo la diversidad de relacionamientos que existen en la sociedad costarricense. Y la forma de entrada es un juego complejo entre los vínculos de amor y desamor, y agregas además el tema del poder. Profundizanos en esas relaciones, por favor. Bueno, con respecto al amor, es fascinante estudiar el amor. Primero, cuando empecé a estudiarlo, me di cuenta que
costaba encontrar una única definición de qué es el amor, porque entonces en general la primera pregunta que me hacen es, bueno, pero ¿qué es el amor? ¿Qué entiende usted por amor? Para poder yo comprender de qué está hablando, ¿verdad? Entonces, claro, hay discusiones filosóficas, literarias, bíblicas, sociales, de los imaginarios que tienen que ver con distintas visiones que han ido cambiando a través del tiempo, ¿verdad? Por eso decimos que es una construcción de carácter histórico. Hablamos del amor en general en términos de esos contenidos que les damos a nivel social, a nivel cultural y que por lo tanto la forma en que se vive el amor en una determinada social pues está determinada de forma no solo simbólica, sino cultural, económicamente, ¿verdad? Socialmente. Y en este caso hablamos específicamente de un tipo de amor, que es el amor de pareja, porque no es el único que existe, ¿verdad? Entonces sabemos que está el amor hacia las amistades, hacia el papá, la mamá, hijos e hijas, y son distintos tipos de formas de amar. Pero en este caso a mí me interesa lo que es el vínculo amoroso en la pareja, ¿no? Y entonces, ¿cómo entender qué es el amor en ese caso? Entonces, tiene una gran particularidad, ¿verdad? Porque aquí se conectan de forma específica tres elementos que son muy importantes, ¿verdad? Que tienen que ver ya no solo con la parte emotiva, emocional, sentimental, sino también con la parte corporal y la parte erótica, sexual, ¿verdad? Entonces, ya vemos un entramado que es más complejo, ¿verdad? Y que a la vez, por eso yo hablo de estos procesos de amor y de desamor. Y entonces usted me puede decir, bueno, entonces el desamor se da nada más cuando se termina la relación de pareja. No, porque es un proceso dinámico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que a veces en la vida cotidiana las parejas tenemos que ir resolviendo y tenemos que ir generando procesos de negociación cotidiana, ¿verdad? Hay momentos de conflicto, de tensión, de negociación y depende del grado y el nivel, digamos, en que vivimos esos conflictos y esos procesos a veces de confrontación. Sentimos momentos de desamor. Este es un muy buen punto, Nancy, y qué bueno que está en la investigación y está en el título también, porque, claro, hay un mandato de la idealización del amor que es romántico y dulce por completo, y se excluye un componente fundamental de las relaciones, como lo estás señalando, no solo que generan y producen desamor, sino que normalmente no se le asocia, que es el ejercicio de relaciones de poder. Y entonces es muy importante en un programa como este también subrayar que la investigación apunta hacia la necesidad de hacer una lectura lo más compleja e integradora posible de estas relaciones para efectivamente encontrar esos múltiples escenarios de movimiento y de acción en las relaciones de pareja, para no cargar con el mandato de que somos absolutamente perfectos y perfectas y que si no cumplimos. Claro, es una dinámica. Entonces, las dinámicas no son estáticas, exacto, ¿verdad? El amor no es estático, los sentimientos no son estáticos, las emociones, cómo sentimos, cómo vivimos, cada experiencia no es estática. Es muy dinámica y el poder también lo es, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de procesos realmente complejos, que están permeados, como usted dice, por esa idea romántica e idílica. Y no es que esté fuera, es que está presente también en nuestras relaciones de pareja. Y entonces nos generan contradicciones, ¿verdad? Porque yo quisiera ser esa pareja ideal donde no existe el conflicto, donde no hay enfrentamientos. ¿Por qué? Porque si hay un proceso de negociación y dificultad que tenemos que enfrentar, creemos que es el acabós, que es la pérdida del afecto del otro, y entonces entramos en esas dinámicas y en esas contradicciones. Pero si aprendemos que eso no es así necesariamente, y eso es lo que sucede en la práctica, que cotidianamente estamos resolviendo situaciones
que tiene que ver con la administración de los recursos económicos, de qué hacemos con el dinero que por lo general es un recurso acotado, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que negociar, y ahí entonces viene también la pulsión del poder, ¿verdad? ¿Quién decide? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo se negocia entonces el uso del dinero en la pareja? ¿Cómo se negocia el uso del tiempo en la pareja? ¿Cómo se negocia los trabajos que tienen que enfrentar las personas dentro y fuera de la familia, ¿verdad? Entonces vemos que realmente hay muchos elementos que están en juego y tenemos la capacidad impresionante de resolverlos también. Hay otro tema ahí que me parece clave señalar. Y es que en este último periodo se habla mucho de aprender a administrar emociones. Y entonces se ha convertido en una especie de conjunto de pasos que si usted aprende a manejarlos, hasta de consejos, va a tener un éxito en sus relaciones de pareja. Pero si descontextualizamos las emociones de este conjunto de situaciones, entonces de nuevo estamos alimentando un mito que se vuelve tramposo, porque yo pudiera recibir cantidad de talleres y seminarios de manejo de emociones y vivir este contexto que genera una enorme carga de desgaste emocional y también de violencia. Claro, porque ahí, ¿qué es lo que pasa? La emoción como tal no es absolutamente racional, y ahí es donde muchas veces decimos se nos sale entre comillas el cocodrilo, ¿verdad? O la cocodrila que tenemos adentro, porque nos llevan a veces a extremos, ¿verdad? Y de pronto con todos estos llamados mandatos, como vos decís, de sociales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un control absoluto sobre las emociones, ¿no? Pero somos personas, sentimos, y eso es parte de la riqueza que tenemos, de la diversidad y de lo que realmente nos permite vivir plenamente nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a tener siempre bajo control las emociones, ¿verdad? Ahí hay ciertas dificultades, ¿verdad? Hay que poderlas comprender para poder vivir de una forma más armónica. Yo, por ejemplo, en el libro hablo mucho, enfatizo en la importancia de lo que es la construcción de una relación de pareja democrática. ¿Y por qué hablo de las parejas, de esa construcción de pareja democrática? Bueno, porque debería ser el ámbito que nos posibilita también realizarnos como personas, ¿verdad? Y construirnos como personas, ambas partes. Hay entonces una especie de primer, digamos, tipo de relación que permite, comparativamente, en la investigación, decir, bueno, esta es una especie de ideal que estaría atravesado de un conjunto de características y sobre el cual se puede ir desarrollando un conjunto de patrones que caracterizarían otro tipo de relaciones, que es uno de los aportes más importantes del libro. ¿Puedes desarrollar un poco más ahí, Nancy? Claro, para poder construir, digamos, lo que es esta pareja que yo llamo democrática y que sería como el tipo ideal de pareja en donde ambas partes puedan ser, desarrollarse en la vida íntima, familiar y social, ¿verdad? Lo que hice fue delimitar y decir, bueno, no puedo estudiar absolutamente todo. Dejemos esa pareja ideal ahí. Ajá. Vamos a otro corte de nuestro programa y de inmediato regresamos con nuestro invitado. Regresamos a Palabra de Mujer conversando con la doctora Nancy Piedra sobre estas complejidades de la vida, de las familias, de las parejas, que sugieren cambios también en las formas de relacionamiento en la sociedad costarricense. Decías que tu interpretación elabora una especie de tipo ideal inicial de relacionamiento atravesado de una serie de características y después vas elaborando los demás patrones de relacionamiento. Estabas en el primero, que es el que vos llamás el tipo democrático, y pudiéramos seguir profundizando en las características de los otros tres. Ok. Bueno, en realidad es el tipo ideal, ¿verdad?, que se construye como el tipo
de pareja democrática. Y señalemos que eso está levantado a partir de el trabajo de testimonios muy fuerte que realizas con las parejas involucradas en el estudio. Ajá. Entonces, claro, yo hice una serie de entrevistas, ¿verdad?, a parejas, fueron 24 parejas, y que esto es muy importante, porque en temas, digamos, en América Latina, cuando se había tratado el tema del poder, por ejemplo, o los procesos de empoderamiento de las mujeres, más que del poder en la dinámica interna, en las relaciones de pareja, se hace estudios sobre todo con mujeres y a veces con hombres que tienen parejas, pero no se veía y no se estudiaba la pareja como unidad de análisis, ¿verdad? Entonces aquí yo tomo a la pareja, es decir, entrevisto, tomo una pareja y entrevisto a ambas uh-huh. partes que forman esa uh-huh. pareja, y lo que hago es confrontar, digamos, las narrativas de cada uno de ellos, sus historias y cómo cada cual entiende, interpreta, percibe sus procesos. Y es un proceso en donde yo reconstruyo la vida familiar de la persona, de cada persona. Es decir, son historias de vida, veo las trayectorias generales, laborales, educativas, uh-huh. etcétera, para poder comprender y contextualizar a cada persona y contextualizar a la pareja, ¿verdad? Y tratar de evitarme, ¿verdad? Evitar errores en términos de cómo comprender, digamos, la dinámica de cada pareja. Entonces, se construye el tipo ideal. El tipo ideal es abstracto, es teórico, es democrático totalmente. Y yo lo que hago es tomar a cada pareja y hacer un análisis para contrastar, digamos, cuánto uh-huh. se aleja o cuánto se acerca cada pareja de este ideal que yo construí. Y ahí es donde surgen, digamos, a partir de un proceso de análisis uh-huh. y un proceso metodológico, es donde logro identificar, digamos, estos cuatro tipos de parejas de los que vos estabas hablando. Entonces, el primero es el rupturista y muy democrático. Le llamo rupturista, solo una pareja la que está en esa categoría, en esa clasificación, que está como con un 92%, ¿verdad? Que es muy cerca, digamos, de ese tipo ideal. Es una pareja lésbica, entonces tiene sus características particulares. Después viene los que yo llamo el segundo grupo, que son parejas constructoras de la democracia, uh-huh. ¿verdad? Que son parejas bastante democráticas, pero no llegan a alcanzar un puntaje más de 90, ¿no? Están en 85 con respecto al tipo ideal sí. que yo había construido. Entonces, ¿qué son? Bueno, son parejas que se movilizan y que tienen, digamos, un interés real ambas partes por generar procesos de cambio al interior de la pareja, al interior de la familia, de cómo toman las decisiones y que ambas partes sean muy participativas. ¿La tercera? El tercero es los que yo llamo los poco democráticos, ¿verdad?, pero que tienen un discurso bien intencionado. Entonces son unas parejas bien intencionadas, pero poco democráticas. ¿Por qué? Porque tienen un discurso de cambio, digamos, pro derechos de las mujeres, ¿verdad? Están muy identificadas con los deseos, necesidades y nuevos procesos de transformación, de cambio de la sociedad. ¿Y el último tipo? Y el último es las resistentes y las reproductoras, ¿verdad? Es decir, son parejas reproductoras. ¿De qué? De una visión más tradicional de lo que es la relación de pareja, en donde el hombre, en este caso, casi siempre son parejas heterosexuales, es quien lleva la batuta en todos los terrenos y en todas las dimensiones que yo analicé. Nos dejas realmente con el plato servido. Sí. Y queremos, sin duda alguna, invitar a todas las personas a que revisen el libro, lo lean con detenimiento, y desde Palabra de Mujer invitamos a compartir este desafío que plantea la investigación de la doctora Nancy Piedra. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.